Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Vamos a dar unos minutos. Bueno, incluso estamos próximos a comenzar. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Vamos a continuar. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Por acá les mandé la hoja de trabajo que vamos a utilizar el día de ahora. Solo seis me han confirmado. Tenemos poca asistencia. El día de mañana estaríamos haciendo una pausa por el asueto nacional. Así que nos estaríamos incorporando hasta el día lunes. Bien, voy a compartir acá pantalla. Me validan cuando puedan ver. ¿Pueden ver ahorita mi pantalla? Muy bien. ¿Pantalla? Muy bien. Sí, estamos bien. Gracias. Bueno, el respectivo seguimiento, muchos ya arrancaron. Hoy estamos iniciando el tema 1 de la sección 3. Sé que por lo menos ya tendríamos que tener completado la sección 2 al 100%. No, procure no conformarse con estas notas, ya que tiene la oportunidad de repetirlo las veces que desee para poderlo llegar al 100%. Algunos ya avanzaron con los cuatro secciones. Entonces esperaríamos de que aquí al miércoles, quiero ver, lunes, martes, miércoles, jueves, ya tendríamos lleno la sección 3, ya que próximamente estaríamos terminando
las cuatro secciones del módulo, ¿verdad? Tenemos pendiente la clase de este asueto más la que en su momento perdimos por cuestiones de lluvia. Bueno, el día de ahora vamos a hablar respecto al uso de filtros. El objetivo es que ustedes puedan encontrarle una aplicación a los filtros y puedan ver cómo se puede trabajar con esta parte de los filtros con el fin de que al momento de a manejar grandes cantidades de información puedan encontrar los datos que necesitan. Una recomendación que les voy a dar respecto cuando manejen filtros es que tengan mucho cuidado, ya que usualmente los filtros o el ordenamiento por medio de filtros descompone la base de datos según el ordenamiento original que tenemos. Entonces, la recomendación que siempre les voy a dar es que si ustedes van a filtrar, hagan primero una copia, ya sea de la hoja en la que van a trabajar, o hagan una copia del archivo en sí. Y ahí sí, pues ya con la copia ustedes manipulan la información, hacen los cálculos que quieren, perdón, hacen los filtros que deseen, si quieren ordenar respecto a a una variable o algún factor, pues lo pueden hacer, ya que en ocasiones es bien difícil regresar al estatus original como estaba la tabla. En cierta ocasión, nosotros manejábamos a nivel de nube una tabla enorme de información donde caía toda la información en vivo digamos, de todas las partes a nivel nacional, de todo las oficinas o las, ¿qué serían? Las agencias fuera de San Salvador que teníamos. Y ocurría mucho de que cuando las señoritas o los caballeros comenzaban a manipular la información para, qué sé yo, buscar alguna información en específico, confundían el ordenamiento con los filtros y hacían que se perdiera mucho la información. Entonces, por eso siempre les recomiendo que hagan una copia respecto a este caso. Acá vamos a aprender dos partes. Uno lo que es el filtro y el otro lo que es el ordenamiento de datos. Esas herramientas se parecen mucho, pero tienen finalidad distintas. Un ordenamiento, como le dice la palabra, me va a ordenar la información respecto a algún criterio, respecto a dos o tres criterios. O sea, por ejemplo, si yo quisiera ordenar la cantidad de un X producto que se encuentra a nivel nacional y luego que primero se ordene por código, luego se ordene por departamento y probablemente después que se ordene por municipio. Entonces ahí tendríamos como tres niveles de ordenamiento donde podemos generarlo seccionado. Y los filtros van a ser aquellos donde nosotros podemos ocultar el resto de los datos con el fin de quedarnos con algunos que que es lo que yo ando buscando. Por ejemplo, que yo quisiera encontrar todas las personas que están dentro de una base de datos registradas en el consumo mensual de agua de ANDA. Que tengan el primer nombre y apellido Luis, por ejemplo. Ustedes filtran la tabla y les va a aparecer, según el criterio que coloquen, todas las personas que tienen el nombre Luis, ¿verdad? Entonces, pero una vez eliminando el filtro, vuelve todo a su estado natural. En ecuaciones se genera como un ordenamiento por ahí, por eso vengo y repito y les digo. Que siempre traten de hacerlo con una copia, especialmente si agarran la información de la base de datos principal.
Preguntas hasta acá. ¿Se ha comprendido la diferencia entre ordenar, en ordenar y filtrar? Bien. Bien. Entonces, según la hoja que descargamos, vamos a ver cuántas las descargaron para ver contra quién estoy hablando. Me han validado 8 de los 15 que estamos inscritos y ahorita solo se han conectado 11. Entonces, acá tenemos una plantilla de un equipo de deportivo que por las posiciones que estoy viendo es un equipo de fútbol. Y acá tenemos diferentes criterios para poder ordenar. Vamos a trabajar, digamos, acá el nombre de cada hoja tiene un, como el criterio por lo cual lo vamos a ordenar. En este caso, en este ejercicio, vamos a ordenarlo por medio del estatus, si son titulares o suplentes. Y hay que considerar una situación. Miren, cuando a mí me mandan un archivo de Excel, pero no lo he creado yo, o sea, que lo ha creado alguien más, lo que primero que hago es escudriñarlo, ¿verdad? Investigarlo, entenderlo y comprender a dónde más o menos hay fórmulas, porque con eso me permite a mí ver hasta dónde puedo ordenar. Por ejemplo, podemos ver que acá todos estos valores son textos, independientemente sean numéricos, o sea, es un valor digitado, y solo donde dice promedio de goles, tiene fórmulas, así como el ordenamiento, el correlativo o el número de serie que tenemos en esta tabla. ¿Por qué identifico dónde están las fórmulas? Porque si yo comienzo a ordenar, y en su momento selecciono la fila donde están las fórmulas, se van a desconfigurar las fórmulas. Ya vamos a ver un ejemplo por ahí. Lo otro que voy a, lo que voy a, digamos, lo que voy a descubrir es que, bueno, lo que voy a considerar es que la tabla ya tiene un formato y cuando lo ordene, él se va a ordenar en base a un criterio que yo le coloque. Pero él va a arrastrar todas sus propiedades, tanto de sombreado o de relleno, tipo de dato, color de fuente, etcétera, etcétera, y va a perder el formato. Por eso insisto, siempre hagan una copia. Por ejemplo, acá vamos a hacer lo siguiente, vean, le voy a dar clic derecho donde dice la hoja y le voy a decir mover o copiar. Voy a seleccionar la hoja estatus y le voy a decir crear una copia. ¿A dónde? Siempre dentro de la misma hoja, ¿verdad? Porque si yo tuviera abierto otro libro, pudiera mandarlo a otro libro. Y le voy a dar a aceptar. Aquí he creado una copia y ya no voy a tocar la tabla original. Yo desconfigure la tabla. Basta que elimine esta hoja de acá porque he trabajado sobre la copia y me van a quedar siempre los datos originales. Permítanme un segundo que me están pidiendo el link. El link se encuentra, si ustedes notaron, se encuentra en el grupo, ¿verdad? En el grupo está en el enlace. Aquí le voy a poner al compañero que no lo puedo copiar. Bien. Entonces, vamos a trabajar sobre la copia. Acá me dice que lo ordene sobre base del estatus. Vean, sobre este estatus. Ahorita lo que vamos a identificar es lo siguiente. Miren, voy a trabajar toda la tabla y tomen a consideración que acá yo tengo fórmulas. Por eso les digo, yo lo primero que yo siempre recomiendo es que cuando reciban una tabla, traten de identificar a dónde están las fórmulas, y por eso siempre es importante que ustedes, ¿cómo decirles?, ocupen como una estructura de crear formularios y los formularios que vayan a depositar la información en una base de datos,
para que no trabajen directamente sobre la base de datos, porque esta podría ser la base de datos y no estén borrando formas. Creo que el lunes ya vamos a estar viendo formularios. Nos tocaba verlo mañana, pero como mañana ya suelto. Entonces voy a seleccionar toda la tabla. Me desplazo con Shift hacia la derecha, luego Shift, Control y flecha hacia abajo. He seleccionado toda la tabla. Shift, Control y la flecha hacia abajo. Y me voy al menú, submenú edición, y le digo que quiero un orden personalizado. ¿Sí? Acá tenemos acceso al orden personalizado, al ordenamiento y al filtro, pero ahorita vamos a utilizar orden personalizado. Mi apertura, esta ventana, donde lo primero a destacar es que acá ustedes pueden ver que está marcado o chequeado que mis datos tienen encabezados. Si yo he seleccionado los encabezados, como es en esta ocasión, y no le, o sea, si he seleccionado los encabezados y no marco esta, este, no le doy check a este, a esta, ¿qué sería? A esta observación, a esta condición, logran ver que cuando yo le quito el check, la raya que ha seleccionado o el rango que se le ha seleccionado aumenta. Miren, acá está seleccionada toda la tabla. Pero si yo les digo que mis datos tienen encabezados, el dato seleccionado disminuye y deja los encabezados arriba. O sea, deja los encabezados, mejor dicho, sin seleccionar. Si yo los dejo acá en este check, no los selecciono, él va a considerar esto como que fuera un dato. Por lo cual, cuando yo ordene en base a un criterio, va a mover los encabezados y probablemente me pueda quedar en medio, abajo, arriba. O según el criterio que yo le haya dado, así lo va a dejar ubicado, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le dijera que ordenara en base al nombre, digamos, la columna, ¿verdad? Donde está el nombre, en la posición N, me va a dejar el encabezado. Entonces, si yo no lo selecciono, me va a decir que este es un dato más. Pero si yo lo selecciono, él baja su sombreado y comienza a trabajar. Del encabezado hacia abajo, ya no va a considerar el encabezado, o sea, el encabezado lo va a dejar fijo. Vamos a hacer una prueba. Le voy a decir que lo ordene por nombre, o sea, aquí ustedes pueden ver que cuando no selecciono los encabezados, el encabezado lo ha tomado como dato y me tira columnas. Miren, me tira columnas. Aquí lo quiero ordenar por la columna D. Si yo selecciono el encabezado, baja la selección y acá ya me ponen los nombres de los encabezados, porque está quedando como, valga la redundancia, como encabezado, ¿verdad? Entonces les voy a quitar el encabezado para que vean cómo se comporta el error, cómo se va a comportar el error. Aquí vamos a ver los dos errores. El error de que el encabezado lo hemos tomado como dato y que hemos tomado columnas donde hay fórmulas, para ver qué ocurren con las fórmulas. Entonces acá le voy a decir que con la columna D, o sea que lo voy a ordenar por nombre, digamos, de la A a la Z, primero va a poner A, B, C, D. Si encuentra un nombre similar, por ejemplo, Alfonso con Alonso, él va a evaluar cuál es la primera letra, A. ¿Cuál es la letra del siguiente nombre? A. Entonces son iguales. Evaluemos la segunda letra, Alfonso se escribe con AL, Alonso se escribe con AL, son iguales. Entonces sigamos la siguiente letra, F. Y ¿verdad? O. Entonces, F va antes que O, entonces ordena primero Alfonso y después ordena Alonso, ya que ha hecho una evaluación. Si se repite la primera letra, se pasa a la segunda, evalúa quién es mayor o menor. Si son iguales, se pasa a la tercera y así va dando la sintaxis o el criterio de evaluación. Le voy a dar a aceptar. Y vean qué ha ocurrido. Miren, como yo le puse que no habían encabezados, el encabezado se ha comportado como un dato. Y como en esta columna habían fórmulas, miren, se me ha desconfigurado. Entonces, ese es un clásico error al momento de querer ordenar datos. ¿Me he explicado hasta acá por esta parte? ¿Se ha comprendido? Muy bien.
Le voy a dar control Z y voy a seleccionar nada más, digamos, como este numerito que está acá. Cuando yo imprimo esta tabla, me sirve como referencia, porque cuando yo imprimo la tabla, no tengo esta fila, no tengo estos números, no tengo estas letras. En la hoja de Excel yo le podría decir, mira, andate a la celda D9 y sobre esa fila busca el nombre de la persona que está en esa fila. Pero cuando ya está impreso no se puede. Entonces, por eso de mi parte yo le agrego este correlativo para que cuando yo esté impreso le puedo decir a cualquiera persona, digamos a cualquiera de ustedes, mira, búscate el correlativo 18 y decime quién es el nombre que está en el correlativo 18. Ah, mira, Juan Amador. Ah, ok. Entonces, ya tú te referencias dentro de la tabla. Entonces voy a seleccionar de estatus hasta acá. Selecciono toda la tabla. Le digo ordenar personalizado y le voy a poner un criterio. Como aquí tengo seleccionado, mis datos tienen encabezados, él va a trabajar abajo de lo encabezado y me va a dejar fija la columna de arriba y no lo va a considerar como datos, sino que sencillamente lo deja como un encabezado. Y le digo que le ordene, aquí me está pidiendo que lo ordene en base al estatus. Aquí solamente podemos ordenar de A a la Z. Vamos a ver aquí. Y de aquí algunos formatos que hasta el momento no le he encontrado alguna aplicación. Entonces va a ordenar de la A a la Z. Quiere decir que si solo tengo el estatus titular y suplente, va a ir primero, si no me falla la memoria del orden de las letras, OPQRST. Primero van a ir los suplentes y después van a ir los titulares. Porque va OPQRST, ¿verdad? S y T. Entonces le doy a aceptar. Ah, y teníamos un DT, ¿verdad? Entonces vean lo que ha hecho. Me ha ordenado los jugadores de esta plantilla, donde ha agrupado de manera, digamos, primero con el DT, ¿verdad? Porque el director técnico, como primero va la D, me deja arriba el DT. Luego me sigue los suplentes, porque primero va la D, después va la S en el ordenamiento de los alfabetos, del alfabeto. Y luego va la T. Aquí lo he ordenado. Aquí he hecho un ordenamiento. He hecho un ordenamiento por estatus, titular o suplente. Pero también podría ser un ordenamiento donde el primer ordenamiento sea por estatus y de ahí que lo ordene por nombre. Es decir, que me deje ordenado, que me ordene primero suplente y luego los suplentes me ordene de la A a la Z, ¿verdad? A la Z nombres. ¿Sí? Ya lo vamos a trabajar, solo vamos a hacer las respectivas seguimientos. ¿Se ha comprendido esta parte? ¿Tienen alguna pregunta? Muy bien. Ya les voy a dar chance para que practiquen. Solo voy a terminar de ordenar, de darle instrucción. Miren, lo voy a dejar así. Me voy a ir nuevamente a ordenar filtro. Y acá lo tengo por estatus, ¿verdad? Lo he ordenado por DT, suplente o titular. Le voy a agregar un nivel y le voy a decir que lo ordene. Cuando ya lo había ordenado por estatus, que después lo ordene por el nombre. Es decir, que ordene. Así como les decía, ¿verdad? Ya ordenó todos los suplentes, todos los titulares y el DT. Entonces, en todos los suplentes, que luego lo ordene de el orden alfabético, ¿verdad? Los nombres de las personas que son suplentes, que estén ordenados por orden alfabético. O sea, le agrego un nuevo nivel y le digo que lo ordene por nombre de la A a la Z. Le doy a aceptar. Y podemos ver lo siguiente. Me ha hecho la clasificación. Miren, aquí hay que tener cuidado porque si yo solo selecciono estas dos columnas, él va a ordenar todos estos dos, pero estos datos, el orden se va a perder. O sea, por eso he seleccionado toda la tabla para que este dato de aquí no se pierda. Entonces, acá lo que ha hecho es, ha ordenado por suplente titulares y después ha hecho un segundo ordenamiento por nombre alfabético. ¿Se ha comprendido? Sí. Muy bien. Solo un último detalle para que lo tomen en cuenta. Miren,
digamos, es, si ustedes notan, se perdió el formato, miren, se perdió el formato, por eso les digo yo que tengan cuidado trabajar con copias. Y vean lo siguiente, esta información que está acá, más que está acá, más todo lo que está acá, ¿verdad? Está relacionado al jugador. Pero no hay nada que lo, como que digamos que si yo ordeno aquí, también esto se mueva. O sea, no es como dinámico, sino que es absoluto. Entonces, yo puedo hacer este ordenamiento, vean, puedo hacer este ordenamiento, solo estas dos columnas de acá. Entonces, él iba a hacer este ordenamiento de lo que está acá, pero esta información se iba a perder. ¿Por qué? Porque probablemente este dato que está aquí ya no le corresponde a Aníbal Borbón. ¿Por qué? Porque yo solo hice el ordenamiento en este rango. Es lo que me pasaba ya cuando les decía la base de datos, ¿verdad? Que ellas orden, las chicas filtraban por aquí y medio le daban clic a ordenar y perdían toda esta información. Entonces, tengan cuidado que si van a ordenar, traten de seleccionar toda la tabla para que se muevan todos los datos relacionados al nombre o, en este caso, al estatus. Practiquen este ordenamiento, por favor. Por medio de estatus, hagan una copia y luego, ponen como criterio el ordenado por estatus y por nombre, para que lo ordene por estatus y luego por nombre. Y si pueden, lo mandan al WhatsApp, por favor. Si pueden, lo mandan al WhatsApp. Me validan cuando ya lo tengo. Buenas noches. Buenas noches, Leli. ¿Podría hacer el favor de decirme cómo ordenó la... Hola, perdón. ayer parece que le dijo cómo ordenar con la brochita para que quedara el mismo formato. Ah, podríamos intentarlo, mira. Digamos, lo que vas a hacer es esto, mira. Vas a seleccionar la tabla original, ¿verdad? La tabla original. Y le vas a dar a la brochita. Aquí lo que vas a hacer es copiar el formato. Pero aquí copias tanto sombreado como el formato de los datos. Y luego, una vez, bueno, seleccionas, le das copiar la brochita, te vas a la otra hoja y le das clic y ya lo has ordenado con el formato. No sé si lo lograste ver. Sí, muchas gracias. Muy bien. Ordénenlo y mándelo, por favor. Los que están participando. Profe, fíjese que yo lo estoy intentando hacer, pero en los números me dice valor, así como me sale un error cuando lo Sí, ordeno. por eso te decía, desde aquí, mira, desde estatus, agárralo, porque aquí hay fórmula, por eso les decía que O sea revisen que la tabla. ahorita voy a ver, Hacelo tal vez. desde estatus, hacerlo desde estatus hasta abajo, porque aquí hay fórmula y cuando lo ordenes se te va a desconfigurar. Dime, Gustavo. Ingeniero, quizás me voy a adelantar un poquito, ¿verdad? Pero necesito, o sea, que me saque esta duda. Dime. Cuando utilizamos el filtro, perdón, ordenar, la primera opción que demos de ordenar, esa va a regir a lo demás, ¿verdad? ¿Esa qué? Porque esa va a regir lo demás. Eso va a ser lo principal que necesitamos ordenar. En este caso fue el estatus. Sí. Le comento porque en la parte de arriba, pues cuando ya lo dio ordenar por nombre, no cambió el primer nombre, sino que siempre quedó con lo del Ovidio, estatus. Ovidio. Sí. Sí, porque acuérdate que porque aquí solo tenés un dato, mira, un dato que comienza con DT. En cambio, aquí tenés, ¿cuántos? Tenés 14, entonces sí hay una gama para poder ordenar. En cambio, aquí es único, por eso no te cambió. Ajá, entonces mi pregunta era esa, ¿va? Así que cada vez que lo ordene siempre va a estar pendiente o el que va a regir va a ser siempre el primer dato que yo quiero ordenar.
Sí, en este caso tu primer dato es el primer, se llama la primera referencia de ordenamiento es el estatus, entonces siempre te va a ordenar primero por estatus y de ahí por nombre. Si solo hay un dato, siempre te va a dejar el mismo. Sí, porque es único. Así es. Gracias, Inés. Perfecto, Moisés. ¿Tienes una pregunta, Moisés? Sí, vaya, yo veo que usted hizo el reordenamiento, ya lo pude hacer también, pero como en la clase anterior nos decía de que la tabla o los colores que tienen las filas no cambian de, ¿cómo se llama? De orden, a mí se me desconfiguró todo. Yo veo Así que a es. usted no. Porque ya lo arreglé, ¿no viste cuando lo se lo cuando no, no viste cuando Leslie me preguntó lo mismo? Ah, no, por estar traveseando la computadora, no me Ajá, fijé. ya ven lo que les digo, ¿verdad? Primero pongamos, bueno, el punto es el siguiente, mira, Moisés, selecciona la tabla, espero que hayas hecho una copia, ¿verdad? Espero que hayas hecho una Sí, copia. sí, sí. Bueno, entonces selecciona la tabla original, la seleccionas y le das en la brochita. Una vez Ajá. le das en la brochita, le das clic aquí donde dice DT y ya te va a dejar así como la tengo yo. A la copia va ahorita. Ajá, la copia. Aquí ya Leslie ya mandó, miren. Vamos a ver los trabajos que han mandado. Y me alegra que piense que estén tomando en cuenta lo que les digo de respetar los formatos, porque sí, bueno, ya les conté la historia, ¿verdad? La historia donde yo fui a dar una consultoría. Y solo porque una hoja había quedado de frente, ¿verdad? Y el lado, como para no gastar mucho para ser ecológico con el papel, el otro lado había quedado al revés. Y por eso me dijeron, ah, no, hombre, con esto ya estamos comenzando mal la consultoría. Me dice, mira cómo entregar los documentos. Y yo con un poco de pena ahí, ¿verdad? Entonces, hay situaciones de situaciones. Te logró dar, aquí José ya lo mandó, por lo menos. Está trabajando. Aquí, como les digo, yo para no complicarme la vida, he hecho que les recomiendo que hagan una copia. Sí, porque digamos que esta información que estoy trabajando es solo para consulta, no es para enviarlas. Ya sí la voy a enviar si hacemos lo que me está pidiendo Leslie o Moisés. ¿Lo lograste ver, Moisés? Sí. Sí, ahorita lo estoy configurando. Muy bien. Le voy a dar un minuto más para que y me dan el aval para avanzar. Muy bien, présteme atención ahorita. Lo que vamos a hacer ahorita es, ahora, el primer ejercicio lo ordenamos por estatus, ahora lo vamos a ordenar por número de camisola. Es importante destacar que el entrenador igual tiene una número de camisola porque probablemente el entrenador también juega. Perfecto, lo hizo muy bien, Moisés. Entonces, por eso tiene un número de camisola, porque en la práctica la mayoría de veces no tiene el número de camisola. Entonces, aquí como que no va a poder haber una segunda clasificación, porque ya con la, como decirle, como con la, con el ordenamiento de la camisola, llegamos a un ordenamiento en su máxima expresión, ya que no pueden haber, digamos, si lo ordeno de 1, 2, 3, 4, 5, el criterio a ordenar va a ser la camisola, entonces no puede haber como un segundo criterio de ordenamiento, que sería titular y orden alfabético, ¿verdad? Entonces aquí lo más que podríamos darle de clasificación por camisola es un, ¿cómo decirles? Es solo un nivel. Entonces voy a seleccionar nuevamente de estatus sin seleccionar el correlativo. Hice una copia, recuérdense, ya hice una copia. Me voy a ordenar filtrar. Le doy en ordenamiento, le digo que tengo mis encabezados para que se baje. Y ahora lo que le voy a pedir es que se ordene por número de camisola, de menor a mayor, pero para ponerle un poquito de sabor, lo vamos a poner de mayor a menor, de mayor a menor. Le doy a aceptar y
se ha ordenado en base a este número de camisola, vean. 51, 49, 47 y así sucesivamente porque va de mayor a menor. ¿Sí? ¿Lo lograron ver? ¿Se logró ver? Lo puede repetir, por favor. Ok, les decía lo siguiente. Selecciono toda la tabla. Le doy ordenar, orden personalizado. Y acá lo que me aseguro primero que tenga que tenga el cheque de que está seleccionando que sí estoy seleccionando los encabezados. Entonces él va a bajar, digamos, su selección hasta los datos. Lo digo que lo ordene por número de camisola. Y aquí para variar les decía, ordénenlo de mayor a menor, no de menor a mayor, sino que de mayor a menor. Le dan a aceptar y aquí me ha ordenado. Me ha puesto a Juan Watson primero porque es la camisola número 51, o sea, es el número mayor que tenemos, hasta llegar al número 1, que es Tamás Dijkgraaf, ¿verdad? Estos nombres son raros. Es holandés. Entonces, hasta el número 1. ¿Hoy sí se logró ver? Bueno, quizás sí Bueno, me quizás sí me topé, topé. porque a mí me sale cuando hago, quiero hacer el ejercicio, me aparece, ¿cómo se llama? Me aparecen las otras dos de estatus y nombre que ya tengo activado. Ya usted veo que le aparece libre en No, ninguno pero es de que esos. andate a la hoja de camisola, ordenamiento de camisola. Ah, perdón. Sí, va, recomiendo nuevamente, vean, recomiendo. Primero vean lo que yo hago y después se ponen a realizarlo, porque por eso se pierde. Sí, yo comprendo que solo tienen un monitor. Primero hagan, vean lo que yo estoy haciendo y luego se quedan trabajando. Porque cuando lo llevan paralelo, el cambio de pantalla es lo que los afecta. Trabájenlo ahorita, voy a pasar lista. Ana Silvia Pérez. Presente, ingeniero. Gracias, Anita. Edith Mabel Cañas Carnejo. Cornejo. Presente, ingeniero. Gracias. Ernesto Alonso Alas Alonso Alas Ramírez. Ramírez. ¿No está? ¿No está? Fernando Gonzalo Fernando López. Gonzalo López. Frida Virginia. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo Castro Girón. Presente. Gracias. Jennifer Jeffrey Rosa de Cruz. No tengo. José Marvin Callejas. Presente, ingeniero. Gracias, Gracias, Josué Alforto Josué. Reynoso. Josué. Presente, presente, perdón. Gracias. Kevin Alberto Sarabia. Hoy no entró Kevin, ¿verdad? Leslie Vanessa Maya de Rivas. Presente. Marta Guadalupe Guevara. Presente. Gracias. Moisés Ernesto Fuentes. Presente. Gracias. Reina Evelyn Rivas de Pineda. Presente. Gracias. Y Reina Elizabeth Santos. Presente, ingeniero. Gracias. Muy bien. Ya algunos ya comenzaron a mandar el avance por camisola. Hagan la copia, ¿verdad? Les recomiendo que vayan haciendo las copias. Veamos. Me voy a ir a ordenamiento por color. Miren, acá voy a hacer una copia, vean. Voy a hacer la copia y vean lo que va a suceder. Actualmente en la tabla, ¿cuántos colores tengo? Sin considerar el encabezado. ¿Cuántos colores tengo? ¿Cuántos colores tengo en la tabla? Dos colores. Sin considerar el encabezado, ¿verdad? Tengo un
un rojo ladrillo, digámosle, y un rojo zapote. Entonces, para esto, permítame, quiero hacer una prueba. Me voy a apoyar de los filtros. Sí, me voy a adelantar al tema de los filtros. Sí, me voy a apoyar con el tema de los filtros. Los filtros los puedo llamar de dos formas. Miren, los puedo llamar de dos formas. Le puedo dar clic en cualquier encabezado, me voy a la barra, al menú datos, y aquí donde dice ordenar y filtrar, le voy a decir filtro. Y logran ver que me activa estos botones que están acá. O me puedo ir a donde estábamos trabajando, ordenar y filtrar, y le puedo decir filtro. Entonces imaginemos algo, ¿verdad? Veamos. Aquí sí me permite ordenar por color. Miren, cuando yo ya le coloqué el filtro, digamos que es como una introducción al filtro y la combinación, como les decía a veces, de ordenar por color, yo puedo elegir cualquier encabezado de la tabla y decirle que me ordene aquí arriba. Miren, aquí arriba lo pueden ver, ordenar por color. Voy a marcar algunas líneas en amarillo, por ejemplo, la tabla 13, la línea 13. Le voy a poner letra negra, fuente, la 19, 13, 19. Primero vean lo que estoy haciendo. Y la 24, para que hayan más colores. 13, 19 y 24 la he marcado en amarillo y fuente negra. Primero vean lo que estoy haciendo. Entonces me voy, le pongo el filtro, como ya les mostré, y le doy ordenar por color. Acá me da los colores que yo quiero ordenar. Le voy a decir que ordene por este. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Me ha ordenado o me ha destacado el color amarillo arriba. Pero aquí se perdió la fórmula. Miren, se perdió la fórmula porque él agarra toda la fila. Por eso les digo que siempre hagan una copia. Si yo no quiero base ese color, le digo que lo quiero en base a este. Y aquí como que no es tanto quizás como ordenar aquí, sino que más que todo es como filtrar, o sea, como que aquí sí me ha dado, miren, me ha dado un ordenamiento, me ha dado el rojo ladrillo con el amarillo y después el rojo zapote, ¿verdad? Zapotado. O que lo haga por esto. Entonces me ha dado un ordenamiento de este estilo. Y acá el amarillo. Pero acá, digamos, yo ya hice una infinidad de movimientos, o sea, regresarlo a su estatus original no podría. ¿Por qué? Porque tendría que estar ordenando quizás de manera manual, sí me podría ir con un control Z, pero llega un momento que Excel pierde la memoria de los cambios. Entonces, vuelvo e insisto, y no me canso de repetirlo, les recomiendo que trabajen sobre una copia. Entonces, interactúen lo siguiente. Interactúen lo siguiente. Hagan una copia de la hoja de ordenamiento por color. Luego, a cualquier fila, coloreen la de amarillo, le ponen letra blanca, letra negra o fuente negra, unas tres filas. Activen el filtro. Si no se acuerdan, me avisan. Yo les con gusto les explico. Y traten de interactuar, ¿verdad? Se van acá a cualquier encabezado. Miren, independientemente de donde lo haga, va a ordenar, ¿sí? Lo va a ordenar. ¿Sí? Lo va a ordenar. Y comiencen a ordenarlo por el color ladrillo, el color azapotado o el color amarillo. Y mandan la evidencia. Me avisa si tienen problemas.
Ya Leslie logró mandar, igual Moisés. Ya lograron ordenar por color. O sea, eso lo van a utilizar mucho cuando ustedes destacan cierto, ¿cómo decirle? Destacan ciertos datos y los quieren ordenar en base a esa parte. Digamos que dijeran, va, mira, ordenemos todos aquellos que tienen que tiene una característica especial, marcarlo de amarillo y lo vemos, ¿sí? ¿Quién más está trabajando? Bien, avancemos entonces. Solo voy a volver a compartir. Luego tenemos ya mezclándonos en los filtros. Miren, mezclándonos en los filtros, tengo esta tabla con 100 datos, 100 filas, 100 datos, 100 filas. Le voy a aperturar los filtros. ¿Cómo lo voy a hacer? Le voy a dar en datos y le digo filtro. Acá me activa este botón que me da propiedades. O sea, es decir, este botón me va a dar propiedades respecto a la información que está en esta columna. Si ustedes quieren filtrar, digamos, un nombre, pero de una persona en específico, es mejor que se vayan a un dato único de esa persona, que puede ser el número de DUI o el número de empleado. Si yo quiero filtrar a Luis Antonio Recinos y saber qué rutas él ha preparado y cuánto ha preparado de bultos, yo me voy a código del preparador, identifico, ¿verdad? Identifico que el código de Luis Antonio es 739. Lo ubico acá, aquí deselecciono todo, ¿verdad? Porque aquí me está seleccionando todo. Lo pongo DM0739. Y en la tabla lo que ha hecho es ocultar, no borrar, ocultar los otros datos y solo me está mostrando los datos del criterio que yo le di en el código del preparador que hace referencia a Luis Antonio Recinos. Aquí yo puedo ver que él ha preparado estas rutas. Si yo ocupo una función contar, contar, me está diciendo que ha preparado 14 rutas para un total de 15.320 bultos. ¿Sí? Acá he hecho un filtro para una persona en específico, considerando que el código de empleado es único, que no se puede repetir. Me sale más fácil irlo a filtrar por el código del empleado que por su nombre. Si yo quisiera eliminar el filtro, le doy clic nuevamente a donde filtré y le digo limpiar filtro. ¿Sí? Limpiar filtro. Y ya la tabla regresa a su estatus normal. Ahí como que no mucho se perdió, pero voy a hacer una copia por cualquier cosilla. Me voy a ir a uso de filtro, crear una copia. Veamos otra situación para que puedo tener doble filtro. Puedo tener doble filtro. Voy a hacer un filtro por una de las rutas. Otra forma de encontrar la ruta, por ejemplo, si yo quisiera encontrar la ruta 180, que filtrara esa tabla solo por la ruta 187, en vez de buscarla aquí, la voy a escribir acá, miren, 187. Y aquí me la seleccionó. Le doy a aceptar. Y aquí tengo filtrado, vean, solo las rutas o lo que se preparó de la ruta 187, tanto en sus bultos como en qué fecha y qué persona lo hizo. Si yo quisiera ver
que de la ruta 187 que he filtrado, ¿quién, cuántas bultos preparó Eric Francisco, por ejemplo? Voy a hacer un segundo filtro. Aquí tengo el primer filtro, solo que esto lo van a hacer, lo tienen que hacer mental en el aspecto de saber qué, cuál fue el primer filtro que hicimos, después cuál fue el segundo. Aquí el primer filtro que hicimos fue en la ruta y luego lo voy a filtrar por Eric. Escribo Eric aquí. Ya me lo selecciona y le doy a aceptar. Entonces aquí tengo, miren, si ustedes notan el botón, es diferente a cuando he filtrado. Aquí tengo el primer filtro, que he filtrado solo la ruta 187, y aquí he filtrado solo el nombre Eric, pero solo me va a dar información de la ruta 187. Es decir, hace la tabla chiquita con 187, habían varios nombres acá, filtramos por Eric y me hace más pequeña la tabla, pero la información solo va a estar relacionada al primer filtro, que el primer filtro fue 187. ¿Se logró ver? Para regresarme, no, nuevamente lo mismo, ¿verdad? Le doy clic, le digo limpiar filtros de ruta. Vean, me limpió el filtro de la ruta, pero no me limpió el filtro del nombre. Siempre solo me aparece Eric, miren. Entonces lo vuelvo a limpiar. Y ya regresa la tabla a su estado original. Practíquenlo, practiquen filtrar por código de preparador. Mandan una foto, lo quitan el filtro. Filtren por una ruta y luego filtran por un nombre y mandan la foto. Ya casi terminamos. Vamos a ver quién mandó. Aquí José, muy bien. Aquí lo filtraste por José Nicolás. Digamos, solo el código filtraste. Tratemos ahora de probar filtrar ruta y luego filtramos el nombre de algún auxiliar de bodega. Leslie también ya lo trabajó. Que lo filtró directamente del nombre por Eric. Puede ser otra alternativa, no hay problema. Moisés lo filtró por código el preparador. En el caso de que el filtro que hizo Leslie, ella tuvo que haber marcado todo el nombre de Eric Francisco, porque si solo lo hubiera filtrado por la palabra Eric y hay varios preparadores que se llama Eric, le hubiera aparecido todas las personas que tienen como nombre Eric. Pero me imagino que seleccionó completamente el nombre completo de Eric. Por eso que, como les digo, cuando filtren nombres, procuren hacerlo por algo específico, digamos, de esa persona, ¿verdad? Que puede ser su DUI o el código de empleado, que es a nivel empresarial, creo que son los datos únicos para cada persona. Y aquí Moisés hizo un filtro por ruta y por nombre. Muy bien. Continuemos. Continuemos, ya casi terminamos. Y aquí nos vamos a estadísticas, miren, y acá hay otro filtro, miren. Voy a ocupar los bultos preparados, vean, voy a ocupar los bultos preparados. Por ejemplo, le voy a dar clic acá y le voy a decir que filtre números en base a una condición. Por ejemplo, que me filtre todas aquellas rutas que tengan arriba de, le voy a poner mayor que sea, es mayor que. Es mayor o igual a rutas arriba de 10.000 bultos. Y aquí le puedo poner, miren, que sea mayor a 10.000 y menor a 15.000. La vamos a poner. Y es menor o igual a 12.000, le voy a poner. O le puedo poner que sea mayor a 10.000 o mayor a 12.000. Pero aquí en este caso le vamos a poner, es mayor o igual a 10.000 y es menor o igual a 12.000. Y me he tirado estas dos rutas, o sea, está en el rango de 10.000 a 12.000, ¿vean?
Lo he filtrado por una condición booleana, le llamo, una condición lógica. Le voy a dar limpiar filtro. La otra condición que puedo hacer por color, miren, puedo filtrar por color. Solo quiero ver parecido a lo que hacíamos allá, solo que allá ordenábamos y allá se mueven los datos. Acá no, acá solo se van a ocultar los que no necesito y los que es solicitado me van a aparecer. Entonces, si yo doy el color azapotado, solo me van a aparecer las rutas que han estado preparadas con el color zapote. Si no, pues le doy limpiar y le digo que quiero los de color ladrillo. Pero no se ordenan, sino que sencillamente se ocultan y aparecen, ocultan y aparecen. En cambio, estos que están acá sí se ordenan y desconfigura la tabla. Esa es la diferencia entre ordenar y filtrar. ¿Han logrado ver esta parte? Muy bien. Acá Frida también había participado. Ella hizo un filtro por nombre, por código. Entonces, miren, acá al final les voy a dejar una tarea. Por ejemplo, quiero saber, pongan atención con la tarea, ¿verdad? Quiero saber. Bueno, la tarea de ayer nadie la mandó, ¿verdad? Entonces, como les digo, ya si no practican, ya no depende del maestro. Por ejemplo, esta tarea que les voy a dejar es lo siguiente. Quiero saber cuántas rutas ha preparado Luis Antonio Recinos. ¿Cómo la voy a hacer? Me voy a uso de filtros, le doy el nombre de preparador, le pongo Luis Antonio Recinos. Y aquí veo que él ha preparado 14 rutas. Entonces acá escribo 14 rutas. Aquí quiero saber cuántas rutas ha preparado. ¿Cuántas veces ha preparado la ruta 105, de la 150 a la 160? Yo porque ya manejo la tabla, sé que Luis Antonio Recinos no ha preparado nada, ninguna de esas rutas, pero sí la gente que está aquí, miren, como José Nicolás. Entonces le voy a decir yo, en vez de filtrar por Luis, voy a filtrar por José Nicolás. ¿Saben por qué no lo encuentra? Porque José tiene acento, miren. José Nicolás. Y él me dice que de la ruta 150 no ha preparado ninguna, sino que él ha preparado 160 y 158. ¿Cuántas veces? La 161, 158, 2. No, una también, ¿verdad? 155, 1, 2, perdón, y 152 ha preparado 1. Entonces, esta forma es como para que vayan aprendiendo a filtrar, ¿sí? Que vayan teniendo utilidad de filtrar. Entonces, llenen la tabla. Si aquí no aparece ello, ¿verdad? Déjenla en blanco, pero sí la cantidad de rutas acá se van a llenar. Y estas rutas, como era la gente que yo manejaba, solo van a partir de Marvin para abajo, la van a encontrar. Aquí este número quiere decir que él preparó una vez esta ruta, esta la preparó dos y esta una y uno. Entonces, llenen esta tabla, lo mandan y sería su tareita para el día de mañana. ¿Preguntas acá? Practiquen ahorita el filtro por número y el filtro por color, los 3 minutos que faltan. Con respecto a la tarea anterior, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguien la hizo? Si no, yo me voy a comportar como Poncio Pilato, ¿verdad? Me lavo las manos. Para mientras practiquen el filtro por número o booleana y por color. Faltan 1 minuto nada más y nos vamos. 2 minutos faltan.
Nikki ya mandó. ¿Quién es Nikki? Perdón. Aquí filtrarse por color, si no me equivoco. No relaciono el nombre Nikki con alguien de aquí. ¿Quién es Nikki? No vino. Ah, Mabelita. Ok. Muy bien, ¿quién? Dime, Mabel, ¿tienes una pregunta? Solo era para seleccionar quién era. Muy bien, entonces, practique, ¿verdad? Ustedes pidieron tareas, aquí tienen las tareas. La de ayer nadie dio respuesta, entonces traten de resolver esta, si quieren la mandan, si no, pues ya queda a compromiso propio practicar y resolver. La ventaja es que si lo tratamos de resolver es pues que podemos discutir cualquier duda o confusión que tenga. Nos quedamos hasta acá, recuerden, mañana es asueto, primero Dios, nos vemos el lunes a la misma hora. Pasen una feliz noche. Buenas noches. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas noches, ingeniero. Igual todos. Feliz noche. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Margarita.